no me atrevo por la altura. Ah, me ahogo inmediatamente. Los primeros que trajeron esta música aquí a Bogotá, que se iba a conocer, fue en el año 56. ¿Sí? El Teatro Colón. Ahí viene que si no baila, que si yo bailo, ella baila. Ah, sí. Bueno, ahorita viene allá, ahorita vamos, hacemos un jam, una cosa así. Sí, entonces, los hermanos de él y Manuel Zapata Olivella se atrevieron a traer aquí al Teatro Colón, cuando eso del Teatro Colón era para exclusivo allá para la orquesta sinfónica y todas esas cosas. ¿Sabes lo que es traer todo eso del Pacífico, representaciones de la otra Colombia acá? Entonces salieron los del tiempo que trajeron una merienda de negros. ¿Se acuerdan de eso o no? Claro, Calibán del tiempo y todas esas cosas. Entonces, en un principio esto fue rechazado porque decían que eso no, que eso qué, eso era el diablo ahí. ¿Sí lo entiendes? Pero hoy en día ya pues hay reconocimiento. Uno tiene que entender las culturas. Ahora, ¿ustedes ven que eso es obsceno, que es diabólico? No. Tampoco. No, es algo cultural y eso somos, eso es lo que somos nosotros. Bueno, entonces, ¿vamos a seguir? Sí, Mapalé. Ah, bueno, Mapalé. ¿Sí? Es parecido a este. Se referencia como un pez. Esto también es aquí en Bogotá. Rápido, ¿no? Cartagena. Ahora les digo una cosa del papá de eso. Bueno, entonces miren, ¿ustedes bailan así? ¿Ah? No, claro, este es con cariño para... ¿Ah, sí? Con magallo, sí. Entonces, con magallo, sí. El mapalé más conocido en Colombia y en el mundo, pues de esta música, lo compuso el señor bolivarense Ramón de Subiría, que es el Tito de Subiría. Ustedes vieron un programa hace años, bueno, mayor, un programa que no se queda de la historia, Abelardo Forero. Ellos dos, viejitos ahí que hablaban de historia de Colombia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, él fue quien hizo los versos, la letra, pero Lucho Bermúdez fue quien hizo la música, la regla, y lo grabó Lucho Bermúdez con su orquesta del Caribe. Lucho Bermúdez fundó su orquesta, fue en Bogotá, ¿sí? Porque Lucho cuando llegó aquí en el año 44, aquí en los sótanos de la Avenida Jiménez, ahí en la 13 con séptima, ahí hay unos sótanos, ese es el Metropolitan, ahí fue donde Lucho lo trajeron a tocar con su orquesta del Caribe, no con la orquesta de Lucho Bermúdez, ¿sí? Entonces ya Lucho había grabado en Cartagena ese Prende la Vela, que todo el mundo conoce aquí. No bailan así, ni lo tocan así. De pronto ellos son como más pausados, más lentos, más a tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, pues cada uno tiene su cultura y es válido, y así somos. Nosotros somos chichombianos también. Bueno, esta es, imagínense, ir allí es como ver a África aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, negros y marrones que se rebelaron, como decimos, en los años 1600, ¿se acuerdan de la canción de hoy? No le pega a la negra. Bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces vamos a ver San Basilio de Palenque, ¿sí? La música, ¿qué se cultiva allá? ¿No? Todas estas tradiciones afro, miremos. Ajá. Cuando yo mandaba, yo estuve allí, pero eso es mucha, bravo. Vengo Piojó, ¿sí? Entonces allí se ve el canto de los balú. Otra cultura distinta a la de nosotros. Son descendientes de negros y marrones. Papá de Batata, afro, afro. Y el abuelo.
este es un son de sesteto, ¿se acuerdan? Miren la mano. Sí, es Graciela. Sí, es Graciela. Miren el bombo así lo ven. Bueno, ellos qué tocan, son y guaracha. Todos esos términos son cubanos. ¿Sí? Esa es influencia cubana aquí. Ese matrimonio que hubo aquí, pues, asimilaron el son cubano de los años 30. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes han escuchado Rosa, qué linda es. ¿Se acuerdan? Bueno, ese número es cubano, pero estos cultores de esa región pues lo adaptaron y como que se lo apropiaron y dijeron, esto es de nosotros. Pero muchas músicas también de... Bueno, eso fue un intercambio, ¿no? Porque de aquí también pasaron cosas para allá. ¿Cierto? Bueno, sigamos, ya vamos a terminar esta parte. Ahorita ya hablamos de cumbia y de gaita y ahí cerramos. ¿Sí? Tocamos, pero vamos. El bongo es hecho así como si fueran dos tamborcitos pequeños, rústicos. No, el bongo es LP, miren. ¿Lo ven? Cassiani. Es influencia cubana. Miren la marimba. ¿Sí? Eso era como el bajo, los sones cubanos de los años, a principios del siglo anterior, tocaban era así. Se aburrieron, los echaron los negros, bueno, entonces hasta aquí ahorita vamos al tercero, pero no sé, hay preguntas, van entendiendo todo este interramado, ¿sí? Yo por eso les dije que esto era un poco desconocido aquí. Y, bueno, vamos a pasar al tercero y ahí sí ya. Entonces ya aquí no vamos a hablar de bailes cantados, sino de otras prácticas que son también de la oralidad, conjuntos de gaiteros. Esa gaita así todo apunta que son de ellos, ¿sí? Estos son los famosos gaiteros de San Jacinto, Bolívar. La cruchita cantando, que Dios se monta. ¿Está aquí Bogotá? Sí, Bogotá, sí. Esta es otra generación. Pero fíjense, hay tambores, ese matrimonio de gaitas y maracas. Dio como resultado un formato que le llamamos conjunto de gaiteros. Ahí está. Son gaitas que se usaban para denominar instrumentos musicales. Una variante de gaita negra y gaita indígena. Pero eso sí es de ellos, las gaitas y las maracas. Sí, pero esto sí es más alto. La sustancia de la música de la gaita, esto lo aparece. Porque la tonalidad producida por el diálogo melódico entre la gaita macho y hembra prueba con el concepto de la teoría musical de Occidente. En el lenguaje de ellos, ¿no? Pues de los pailonas, arhuacos, cogis. La música de los conjuntos de gaita es un hecho colectivo en donde podemos incluir datos de cómo era la música de la América precolombina y de qué manera la música africana se funcionó con ella. Esa gaita y esa maraca precolombino, la de ellos. Los españoles le dieron el nombre de gaita a una planta rústica que los indígenas fabricaban y distribuían según su tamaño y manera de construcción con las designaciones de macho y hembra. Su sonido lo recordaba en la gaita española. El primero en mencionar el instrumento fue el cronista Fernández de Oviedo. Algunos siglos después lo hace Padre Miguel en sus relatos. A comienzos del siglo XIX, el general Posada Gutiérrez, al describir los festejos con que se celebraban las fiestas de la Navidad en Cartagena, menciona las gaitas como instrumentos indígenas elaborados para tocar sus melodías. El origen de la gaita tiene asiento en toda la costa atlántica. Es una herencia indígena que se hace evidente en los objetos ceremoniales de las culturas zenúes y aruacas. En un principio se tocaba la gaita sin acompañamiento. Después, esa melodía es distinta a la de la europea, la melodía, ¿no? Sonidos de la naturaleza. El tránsito propiciado por los periodos de conquista y colonizaje hacen posible que los elementos rítmicos de la cultura negra se incorporen a esta expresión musical. De la misma manera que lo hace el idioma español en sus cantos. Los gaiteros son músicos empíricos, no solo en el arte de tocar y cantar, sino en las manifestaciones de su propia vida. El carácter de su música es bucólico,
a veces imita y otras interpreta, como cuando lo hace con el canto de los pájaros o cuando se quiere estado de ánimo. Algunos tonos son plácidamente alegres, otros melancólicos. La música de gaita está ligada al paisaje, a los sonidos de la naturaleza y a las jornadas de trabajo en el campo. En los grupos de música de gaita está presente la relación simbólica entre lo musical y lo sexual. Existe una gaita hembra y una gaita macho, un tambor hembra y un tambor macho. La gaita hembra es la más importante, se construye de 5 y 6 agujeros. La gaita macho tiene un solo agujero, tanto su construcción como la manera de tocarse indican que fue creada para acompañar a la gaita hembra. El machero, como se denomina su intérprete, toca la gaita macho y la maraca. Algunos grupos interpretan su música utilizando una sola gaita y la gaita corta. En un conjunto de gaiteros, la ejecución musical inicia las gaitas. Sucesivamente entran el llamador y el tambor alegre. Los tambores alegre y llamador son los melanófonos de un solo parche que se usan en el conjunto de gaitas. Algunos grupos han incorporado el tambor de doble parche, denominado tambora, enriqueciendo la base rítmica de este género musical. La gaita es un ritmo que pertenece al ámbito de la cumbre, en donde se pueden apreciar las diferencias melódicas entre los picos cabeza de cera y las cañas de millo, aerófonos de lengüeta utilizados en el grupo de trabajo. Ante la aparente diversidad de ritmos, la música folclórica de la costa atlántica posee similitudes que pueden ser apreciadas con solo acelerar o desacelerar un esquema rítmico. Las melodías de la gaita conservan en la mente la nostalgia de la música de nuestros aborígenes, mientras que los viejos tamboreros, al interpretar su instrumento, nos permiten asomarnos a los nuevos lejanos rituales bantú. La gaita, como instrumento y como conjunto de música, cumple en la costa atlántica la función social de preservar para las nuevas generaciones los rasgos más vitales de la espiritualidad de nuestros antepasados, apoyándose en la tradición oral como el medio más eficaz de mantener la vigencia de nuestros valores culturales. Si existe un instrumento de gran corriente colombino, es el ancestral chuana, que hoy toda Colombia conoce como gaita. Así lo revelan los múltiples vestigios arqueológicos de los Nubes, que destacan a la gaita y al sombrero volteado como elemento de su patrimonio cultural. Muchos siglos después, las evidencias permiten aseverar que tanto la gaita como el sombrero volteado lograron sobrevivir a los embates del tiempo. Estos son los viejos que tienen el sancito, ¿sí?